Muy buenas a todos, un poquito de Dauntless. Y es que, bueno, se vienen muchos cambios, ¿vale? Se vienen muchos cambios. He sacado hoy un vídeo en el cual, bueno, pues retomamos, volvemos de viaje. Ya estamos aquí, terminamos lo que viene a ser las misiones principales que salieron de esta última semana. Y luego, vale, ahora sí. Y luego a su vez, madre mía, ha habido un cambio ahí de imagen. Y luego a su vez, pues bueno, lo que iba diciendo, básicamente, pues nos ponen otras cosillas, ¿vale? Ya completamos, encontramos los regalos, completamos las primeras misiones. Y como pasó en la primera semana, o en la segunda, ya no sé ni en cuál estamos. Esto de estar de viajes es lo que tiene. El caso es que abrimos las notas misteriosas y tenemos por aquí dos misiones más que nos agregan después de completar siempre las primeras. Y después de esto habrá que esperar a las siguientes. Dicho esto, tenemos por aquí los devotos de los ocultos. Solo tienen que completar las tareas para llevarse las siguientes recompensas: entrega de fragmento de cataclismo. Vale, hay que traer un fragmento de cataclismo, ¿de acuerdo? Uno por aquí. Y luego, favor de la cosecha. Dices, vale, hay que hacer 4.000 de daño, 4K de daño principal a un Rezakiri con un solo golpe. Pero es que no solo tenemos todo esto. Ojo, esto ya te lo puedo entregar, ¿no? Ya tengo el fragmento, pues te lo entregamos. Ya está, estas segundas misiones secundarias nos dan lo que viene a ser Rams, con lo cual tampoco tiene mayor historia. Ya haremos lo del golpe, ahora veremos a ver cómo lo conseguimos. Pero es que hay muchas novedades en el día de hoy, y es que van a sacar la versión 1.8 y en el cual nos van a sacar notas del parche. No sé por qué me da a mí que normalmente... Bueno, sí, esta noche tienen que sacar las notas del parche. Cierto, cierto, hoy tienen que sacar la nota del parche, con lo cual esta noche grabaré otro vídeo y seguramente lo ponga rápido, no lo sé, ya lo veremos. Porque hay muchas, van a cambiar muchas cosas, ¿vale? Os hago un pequeño spoiler. Van a cambiar el tipo de células, ¿vale? Este tipo de células que tenemos por aquí, en el cual, espera, vamos a coger, que si no, no vamos a poder verlo bien. Ahí lo tenemos, vale, este tipo de iconos de células, este de aquí va a desaparecer, se va a convertir en un rayito y lo van a llamar de otro modo, ¿vale? No os digo más, ya lo veremos. Van a reestructurar un poquito todas las células, en las cuales pues las van a cambiar, van a poner unos aquí, unos allí, con lo cual se vienen muchos cambios y habrá muchas novedades y tendremos que ir mirando nuevas builds y cómo organizarlas y demás. Luego también van a cambiar al pajarraco, al pailas o balas, como quiera llamarlo. El caso es que lo van a quitar de refinería y, como bien hicieron con el eléctrico este y con el drag sobrecargado, pues lo que van a hacer es ponerlo en el rotativo, ¿vale? Creo que va a estar en dos mapas, no estoy seguro, pero bueno, algo así se rumorea, ¿vale? Esto es desde Reddit, van comentando cosillas. Bueno, también más cosillas. Que recuerde. Bueno, van a meter ya el banco de experiencia por fin, ¿vale? Como ya dijeron, el roadmap, van a meter el banco de experiencia cuando llegues al nivel 20, pues a partir de ahí acumularemos experiencia, pero no tanta como la que acumularíamos si no tuviésemos el arma nivel 20, ¿vale? Ya os explicaré más cuando salga el banco de experiencia, pero no os preocupéis, irá a los tiros por ahí, en plan de seguimos acumulando, pero no tanto, no tanta cantidad, un poco menos, pero el caso es que acumula, que eso siempre viene bastante bien. Y luego a su vez van retocando más historias, pero que bueno, iremos viendo poco a poco y con calma, porque ya os digo que el parche es un poquito extenso, corrigen bug y cosas de esas, pero bueno, centrémonos en lo que nos centramos. Vamos a hacer la misión de hoy, vamos a esperar a que cambien los regalos mañana, seguiremos con ello y a partir de ahí, pues mucho más. Así que fantástico, tenemos que hacer 4K de daño a un Rezakiri, vamos con ello. ¡Ah, no! Espera, lo más importante, macho, lo más importante. Dejadme que os ponga una cosa. ¿Estáis preparados? Sí, la pantalla está en negro y Dauntless nos muestra nuevo vídeo. 30 segunditos, pero ojito, mira, ole. Las nuevas skins, ahí las tenemos, toflamas, rollo futurista, y tenemos un mensaje de los assassins. Mira, loco, pero bueno, eso es como la máscara del eco trágico esta. Sí, es como la máscara, Vale, ahí lo tenemos, vamos a ponerlo aquí justo, antes de que salga a Edge, ahí, vale. Ya sabéis que el nuevo pase de cacería está a punto de terminar, o sea, el antiguo pase de cacería está a punto de terminar, va a llegar el nuevo, se va a llamar Power Balance, es decir, balance de poder, y bueno, nos hacen una pequeña llamada a las armas, dirás. ¿Tú qué haces toda la pequeña llamada a las armas? Bueno, porque es que los Assassins, los Ancients, o los ocultos, como queréis llamarlos, el caso es que nos han dejado un nuevo mensaje en el cual nos dicen veniros con nosotros y ayudarnos a hacer las llamadas. Algo así era, espera que te lo digo exactamente. Vale, dice lo siguiente, ahora sí. Súmate a nuestra causa, juntos convocaremos algo grandioso. Ojito, Y no solo eso, sino que los de Dauntless nos indican que nos vayamos a un tweet para coger una información de su página de desarrollo, en lo cual, pues bueno, nos viene una imagen que os voy a enseñar ahora. Aquí la tenemos. Bueno, ya sabéis que la 8.0, bueno, nos vienen las fiestas, estas de los ocultos, viene el banco de experiencia ya como
os he comentado, el nuevo pase de cacería, nuevos cambios en el caché, la nueva reclasificación de las células, como os he comentado, y la nueva sesión, ¿no? La llamada a las armas. Pero es que nos marcan aquí que en diciembre, el día 2, tenemos un nuevo Behemoth, armadura y armas. El refresco, ¿no? El este cambio que le van a hacer, ¿no? El reworking que le van a hacer a las hojas encadenadas. Y pues nos vendrá el nuevo parche, ¿no? Nos indican esto como diciendo, ten en cuenta que el 2 de diciembre la vamos a liar. Pero ya sabéis que tenemos por ahí en noviembre poca cosilla, poco cambio. Y en octubre que acabaremos con el festival del oscuro y demás. Pero bueno, dicho todo esto, volvamos al Rasgate. Vale, pues una vez que estamos aquí en el Rasgate, ya solo nos queda una cosa que hacer, y es completar las misiones de hoy. Pero como veis, venir todo completito. Y ya os digo que seguramente a lo largo de esta noche, madrugada para los que estemos en España, pues publicaré el vídeo con los cambios. Habrá que verlos, leerlos tranquilamente, porque ya os digo que se vienen extensos e incluso vienen bastantes cosillas. Así que bueno, dicho todo esto, vamos a las islas, ahora sí, a hacer esos 4K a un Rezakiri. Bueno, vamos con el primer intento, un Rezakiri flamígero, nivel 17, yo tengo nivel 18, con lo cual, pues está bien, ¿no? Vale, lo primero que voy a tener que hacer es romperle una parte para que el daño que le haga sea directamente al cuerpo. A ver, vamos a ver. Y 10. Vale, lo tenemos en el punto donde queríamos. A ver, que controle esto. Tengo que ponerme. ¡Ay! Ahí estamos. Vamos a ver si sale esto. Bueno, vaya, le hemos dado donde no debíamos. Vale, ahora sí. Último intento, venga, va. Pero tienes que estarte quieto, bro. Tiene que ser un golpe. Un golpe. ¿Sabes cómo te cuento, no? Venga. Vamos. Vale. Ahí vamos. Saldrá. Será la buena. Pero ¿por qué le rompo otra vez partes? Pero Dios mío, ¿pero por qué sale eso? Yo no sé si lo habré conseguido. O sea, a ver, reventarle le estamos reventando. Eso está claro. Venga, vamos. Vamos. Me la he cargado. Te digo yo que... Me la he cargado. ¿Lo habremos completado o no? Es que me he pasado dos veces. Pues sí, lo hemos completado. Dice, vale, daño principal, pero con que le arres un golpe de más de 4000, yo creo que le vale. Porque le hemos hecho daño, tanto de partes como de stun. Con lo cual, bueno, ahí está. El caso es que ha salido. Oye, el caso, no sabía yo, no tenía yo bastante claro que fuese a salir. Y ha salido, así que bastante nice. Vamos a entregar. Bueno, pues ya estamos aquí. Así que notas misteriosas, infligir 4K de daño principal en Rezakiri. Dos veces le hemos reventado más de la cuenta. Así que ahí lo tenemos, 5000 rams. Y para casa, recordar que se viene nueva Season Pass. Se vienen, por cierto, ir gastando todas las provisiones que tengáis. Y dame moneditas. Ir gastando todas las provisiones que tengáis, porque mira, a mí me han quedado dos cosillas por coger. Aún queda tiempo, ¿vale? No mucho, son 22 horitas, tener cuidadito. Apurar ahí lo que tengáis que apurar. Coger lo que tengáis que coger. Y a partir de ahí, pues ya iremos viendo, ¿vale? Porque ya cambia la provisión de recompensas. Pero no os preocupéis, que seguro que en un futuro, en algún momento aquí en la bóveda, la volveréis a tener, ¿vale? Así que no os preocupéis si no habéis conseguido algo, porque saldrá más adelante. Espero que os haya gustado y estaros atentos, porque se vienen otras de parche. Adiós, chao, chao.